Pues el proyecto lo hice esa acción hace 6 años, de una necesidad que veíamos que no se cubría del todo en el aula, que era el poder fomentar la formación de otra forma, ¿no? El poder implicar a los alumnos en hacer un servicio hacia la comunidad dentro de los proyectos APS, viendo a ver qué tipo de iniciativas se podían llevar a cabo dentro de las viviendas relacionadas con el perfil de electricidad que se trabaja en la Fundación Tomillo. Y veíamos que había una carencia en lo que eran las revisiones, había unas necesidades y problemas en las instalaciones eléctricas de las viviendas que nadie supervisaba o nadie visualizaba. Pensamos que podían hacer inspecciones visuales en las instalaciones eléctricas y hacer una devolución al cliente para que viera sus puntos débiles o carencias que había en la instalación donde se pudieran solucionar. O sea, se ha intentado crear unos grupos de trabajo mixtos donde se creen microempresas y entre formación en electricidad y formación en administración se complemente. Haces cosas que a lo mejor en otro sitio pues no lo podías hacer, y en otro sitio pues a lo mejor solo hacías trabajos y ya está. Aquí es currando de verdad. Aparte de que creces a nivel profesional, que creces a nivel personal.